Hemos hablado durante esta semana de una situación que se generó en la línea 10 de colectivo, donde los choferes, por la inseguridad, resolvieron no ingresar en horario nocturno a Guadalupe Oeste. Y una situación similar se está presentando en Alto Verde y desde hace una semana. Por eso estamos en contacto con Emilce Camargo, que es presidenta de la vecinal Pro Mejoras de Alto Verde. Emilce, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buenos días, Gisela. ¿Qué está sucediendo con la línea 13? Y bueno, como vos bien decías, la verdad que lamentablemente hace una semana los pasajeros están con esta situación del colectivo. La línea 13, diríamos, recortó un poco su recorrido por los hechos de inseguridad. Entonces tienen un horario de 18 a 22 horas que salen en vez de la parada de la torre, que es mucho antes de llegar a la parada. Y pasa lo mismo con el colectivo que tenemos primero, de las 5 a las 6:40 están saliendo de la torre. Recién a las 7 de la mañana el colectivo sale desde la parada. Y eso trae un problema bastante importante, porque acá ustedes bien saben que en Alto Verde la cantidad de coches no alcanza y al recortar también un poco de recorrido, el vecino no sabe ya qué hacer, para dónde caminar. La verdad que se perjudica muchísimo al pasajero. ¿Y cómo llegaron a este punto? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Y lo que nosotros nos tenemos enterado, bueno, que los asaltaron, ya venían con un par de hechos de inseguridad y, bueno, la falta de respuesta del Ministerio de Seguridad para con nosotros el barrio y para con ellos en la empresa. ¿Qué implican los hechos que el colectivo, por ejemplo, no salga de la parada durante tantas horas para la gente que vive ahí? Y para el vecino seguir pateando, pobre, porque son unas cuantas cuadras. Y aparte, también es como yo le decía a tus otros colegas, nosotros acompañamos también la lucha de que pidan seguridad, pero al vecino, ¿quién lo acompaña a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana? Si la inseguridad está para con todos. Si se camina de las 5 de la mañana, de Manzana 2 hasta Manzana 5, y ellos también los roban. Y lamentablemente el vecino se tiene que adaptar porque necesita irse al colectivo, porque necesita ir a trabajar. Y en un momento tan complicado, además, por la pandemia, donde hay que estar atento a las restricciones, donde uno tiene que también cuidarse, evidentemente es un problema que cada vez los va a afectar más, si esto persiste. Tal cual. Convengamos que prácticamente nuestra línea, el 13, con todo, con lo de la pandemia, nunca fue un ejemplo. Los colectivos siempre llenos. No se cuidaban en nada, a veces no usaban los barbijos, y bueno, hoy lamentablemente Alto Verde le está tocando con tantos contagios que hay en el barrio. Y respecto específicamente a esta imposibilidad de transitar durante la madrugada, de tener el servicio durante la noche, ¿qué repercusiones tiene entre los vecinos? ¿Han recibido quejas? ¿Qué piensan hacer? Y el vecino, por supuesto, que se queja porque sí o sí necesita salir y es lo único que tenemos el colectivo, porque tenemos el botero, pero el botero sale mucho más tarde. Lamentablemente, Gisela, el vecino se adapta, lamentablemente, porque no les queda otra y porque no tenemos otra respuesta y no tenemos respuesta ni de la empresa ni del Ministerio de Seguridad. Hacen todos oídos sordos. Y tampoco pueden elegir porque es la única línea que tienen. Exactamente, sí. O te queda adaptarte o caminar para Santa Fe, no tenés otra. ¿Han hablado con los choferes? ¿Le han planteado la posibilidad de ver si pueden entre ustedes coordinar alguna forma o solo si hay una respuesta desde seguridad ellos estarían en condiciones de cambiar esta situación? No, nosotros, bueno, particularmente yo estoy aislada, así que no, lo poco que podemos hacer vía telefónico, pero tampoco es como que no se escucha. Y directamente nosotros lo que hicimos es preguntar a Municipalidad. Teníamos entendido que Municipalidad había intimado. Y bueno, así que quedamos en eso. Igual ya pasó una semana y todo sigue igual. Todo sigue igual. Y bueno, lamentablemente, como yo te decía, Gisela, el vecino se adapta. Se adapta y siempre, como siempre, el vecino, el pasajero, el rehén de toda esta problemática. ¿El único inconveniente ahora es ese, la restricción en el horario nocturno, o hay otros problemas como, por ejemplo, la frecuencia? Exactamente. Bueno, el,
Creo que la línea del 13 es un reclamo histórico de los peores colectivos, la verdad que siempre son los más rotos, lo que se les sale en la rueda en el camino, lo que las peores condiciones de colectivo de línea que tenemos. Y obviamente eso sumarle la frecuencia y la poca cantidad de coches que tenemos para Alto Verde. Tenemos entre 18 y 20 mil habitantes con 6, 7, 8 colectivos y sumarle más el ramal de La Boca. Pocos coches para un Alto Verde tan grande como estamos ahora. Bueno, y justamente los vecinos de La Boca deben ser uno de los más perjudicados con estas restricciones horarias. Exactamente, porque el colectivo de La Boca hasta las 8 de la noche se va a andar y después el vecino que de Salud, por ejemplo, que tiene que venir en colectivo y le toca caminar desde la boca o desde La Torre, que son entre 5 y 6 kilómetros, a patearlo, porque no tenemos otro medio y porque no hay otra cosa para ese vecino. Sí. Y lo mismo pasa en cualquier horario de esta restricción. El vecino de La Boca es el más afectado en todo esto. Bueno, personal de salud y todo personal esencial, porque hay mucha gente que trabaja y vuelve después de las 20. Exactamente, exactamente. Emilce, te agradecemos mucho el contacto. Vamos a ver si hay alguna respuesta a esta situación y esperamos que se solucione lo antes posible. Estamos en invierno, además, las bajas temperaturas, la noche. Es como que todos los condimentos suman para que esto se resuelva lo antes posible. Esperemos, como el día de ayer, con la llovizna, el frío. La verdad que hay que pensar un poquito en el vecino, porque hoy estamos bastante en el medio de la problemática y bueno, esperamos que se solucione. Ojalá, y ojalá que lo tuyo también salga todo bien. Gracias, ¿eh? Gracias. Buen día. Emilce Camargo, presidenta de la vecinal Pro Mejoras de Alto Verde. Hace una semana que no tienen servicio nocturno desde la parada de la línea 13, que es la única que funciona en el distrito, en el barrio de Alto Verde. Así que dejamos planteada la situación de los vecinos y esperemos que se solucione lo antes posible.